estamos con nuestro presidente comunal en una situación realmente de emergencia en nuestro pueblo. Esto parece un mar y Tudelino una isla, Gustavo. Sí, realmente es muy preocupante la situación. Hace 4 días a este momento estamos pasando una situación realmente increíble, ¿no? El agua nos ha llegado de una manera feroz y bueno, estamos haciendo lo imposible para remediar todo esto. Estamos trabajando nosotros, todo lo que es la gente empleada de la comuna. Realmente a quien le quiero agradecer y muchísimo porque están poniéndole el alma y la vida en esto, muchísimas horas de trabajo paliando esta situación. No tan grave la situación acá en la ruta, porque acá es, si bien pasa el agua por arriba de la cinta asfáltica, pues el tránsito está controlado y está bien. Lo que bueno, duele mucho el barrio El Progreso, que están pasando un momento realmente muy muy grave, y bueno, estamos haciendo lo imposible con bombas ahí, con maquinarias, con defensas para paliar esta situación, ¿no es cierto? Esto, Gustavo, se debe a las increíbles lluvias, se debe a que nos llega agua de otro lado. ¿Cuál es la principal causa? Bueno, Tudelino está en la punta de una cuenca, la cuenca La Encadenada, el desemboque de la cuenca La Encadenada. Es una cuenca muy grande, muchísimas hectáreas, del cual viene lloviendo este año, ya ha pasado en 600, 700 milímetros la media del año. Y bueno, los reservorios de agua estaban prácticamente llenos todos y nos cae 300 milímetros de agua como en Santa Isabel, como en Villa Cañadas, como en María Teresa, subió bastante más que eso. Y en la zona de Rusiman, Venado Tuerto, inclusive la parte de Venado Tuerto que viene para esta cuenca, hubo lluvias de cantidades y bueno, lógicamente el agua, nosotros hace unos días atrás mirábamos que María Teresa tenía medio pueblo bajo agua, parecía increíble, casas con 1,80 m. Y sabíamos que bueno, que en un momento esa agua iba a venir. Lo que sí sucedió es que algunas de las contenciones o reservorios que teníamos preparado, inclusive uno nosotros mismos, esta gran masa de agua fue llevándoselo por delante, y en un momento hasta ha roto en algunas partes, pero lo rompió de forma natural el agua, la cantidad de masa de agua que venía, y llegó incontenible el agua a Tudelino, ¿no es cierto? Para que tengamos, los que poco sabemos de lluvias y demás, la proporción de lluvia de estos días, ¿a qué corresponde en otros años o en otros momentos? Bueno, mira, yo no tengo una estadística, pero que te lluevan 100 milímetros en diciembre, me debe haber muy pocos años que llovieron 100 milímetros en diciembre. Llueve siempre menos que eso. Lo que te llevan 300, 400 milímetros o 450, como van en varias partes de la región, de la encadenada, de la cuenca de la encadenada, es algo increíble. Y dentro de todo, todavía de la tremenda desgracia que tenemos y la grande lluvia, estamos en un tiempo donde hay mucha hora sol, días largos y de mucha calor, pero realmente es algo inusual. Ayer me decía un señor acá de Tudelino que tiene una estadística, el último 45 años de Tudelino, de lluvias quiero decir, y nunca llovió en diciembre lo que llovió esto. Esto duplicó lo que llovió en diciembre y noviembre los últimos 45 años del registro que tiene, ¿no? Eso, o sea, es una cosa excepcional para nosotros y por eso no es previsible. Lógicamente, porque vos, yo siempre digo que si llueve 200 milímetros en Tudelino, nosotros estamos tranquilos porque el agua inmediatamente se va y podemos tener un día con alguna calle del pueblo cortada o lo que sea, o el campo. Pero cuando nos llueve en una cuenca tan grande como la que descarga en esta zona, 300, 400 milímetros como llovieron, es una masa de agua, bueno, la estamos viendo, es una masa de agua enorme de la cual junta un paso de agua que si bien se agrandaron tubos, se agrandaron 6 tubos, tampoco alcanza. O sea, habría que hacer un puente, no sé, de 50 metros largo para que no ocurriera una inundación. Es una obra monstruosa. Habría que hacer 2 puentes, uno acá y el otro sería el 94, para el lado de la provincia de Buenos Aires, porque si no se cortaría la otra ruta también. Realmente yo creo que un evento de lluvia de esto es imposible pararlo con una obra. No hay quien lo detenga, ¿no es cierto? A veces uno lo ve por televisión, que sucede en otras localidades, y parece que hasta mentira o que está armado por la televisión, pero son eventos que pasan y suceden, y bueno, lamentablemente hay que poner toda la mejor voluntad posible, todas las garras, todas las ganas, todo el acompañamiento de la gente para que esto suceda, que pase, quiero decirlo, lo antes posible y podamos volver a restablecer el orden, ¿no es cierto?, con respecto a las aguas, ¿no?
Estábamos, digo, porque lo charlamos, lo estuvimos siguiendo, la construcción de la construcción o la puesta de los seis tubos y parecía que la comuna con esto estaba previniendo este tipo de sucesos porque había tenido apoyo a la provincia para hacer esta gran obra que se esperaba. Sí, hoy con los pasos de nuevo tubo que se pusieron, hoy están pasando 85 metros cúbicos por segundo. Es una enormidad, es un río lo que está pasando por abajo de la tubería que se puso con lo que ya había. Normalmente era un paso de agua de máximo de 40 metros cúbicos por segundo, o sea, prácticamente duplicamos el paso de agua. Pero bueno, este evento nos superó, nos pasó por encima, evidentemente es una obra que habría que hacerla o más grande o... sí, habría que hacerla más grande, no quedaría otra alternativa, pero ante estos tremendos eventos no hay obra que lo pueda soportar. Otra cosa que estamos viendo, que ya no nos están llamando a la provincia de Buenos Aires, porque la zona de Junín, la zona de un poco más acá arriba de Arenales, lo que es la Mar Chiquita, se está llenando todo, está todo inundado, todo desbordado. O sea, porque, a ver, nosotros hablamos de nuestra cuenca y hablamos de nuestra Tidelina, pero Tidelina aguas abajo también hay localidades que están sufriendo, tal vez no en las localidades, pero en los pasos sobre ruta ya están sufriendo y mucho, ¿no? Este tremendo desastre de agua. ¿Y qué decías que están llamando justamente por esta situación y también preocupados porque vayan estas aguas para allá? Lógicamente, ellos lo que nos llaman y estamos en permanente contacto es a ver si se normaliza, a ver si se baja el nivel de agua que tenemos, porque ellos también están muy preocupados el nivel de agua que está yendo desde Tidelina. Y también pasa como nos pasa a nosotros, nos pasa a todos los vecinos de Tidelina. Ellos habían escuchado, bueno, la gente pasa, uno si se pone a mirar acá en la ruta, pasa, van filmando, van viendo, esto lo toman como un evento realmente insólito, entonces bueno, y suben las fotos o lo que sea a las redes sociales, y bueno, la gente de Hidráulica de 9 de Julio nos está llamando a ver qué abrimos nosotros, a ver si nosotros rompimos la ruta, si nosotros abrimos, para que pase con más velocidad el agua, cosa que le vamos a complicar todo lo que es zona Arenales, todo lo que es la zona de la ruta 50, y ni hablar Junín, que Junín le está entrando agua de varios lugares, y ya comienza el puente de las 7 a tener problemas, ¿no es cierto? Claro, ¿no? O sea, esta situación al ser masiva ya no se puede ni inclusive obtener ayuda de otros lugares porque todos están en la misma situación. ¿Qué pasa con el gobierno de la provincia? Porque también estará desbordado con esto. Sí, el gobierno de la provincia, mira, lo que es el sur de Santa Fe, teníamos hasta ayer teníamos tres rutas cortadas, la ruta que va llegando al Rotondo la superaba el agua, ayer a última hora de la tarde la estaban habilitando por el paso del agua. Bueno, lógicamente acá la curva de Casilla que le decimos nosotros, que es la de Villa Cañada, ya estaba habilitada, también, o sea, habilitada ya sin agua arriba, y tenemos este corte acá, lo que es el sur de Santa Fe. Realmente la provincia, el apoyo de la provincia hacia esta zona, no solamente Tidelina, hacia la zona del sur de Santa Fe, está a la vista. Las personas han venido, quien tienen que venir, y estuvieron ayer 2 días conmigo acá evaluando qué poder hacer, qué no poder hacer con esta situación. Lógicamente, lo que es Protección Civil también, estuvieron 2 días, vino el camión de gendarmería con algunas cosas elementales que necesitamos de urgencia. Estamos en pleno trabajo con ello, y hoy andaba un helicóptero sobrevolando la provincia del cual está corroborando que nadie haya abierto ninguna cuenca, nada extraño que haya hecho algún trabajo extra de lo que tiene que hacerse, porque bueno, lógicamente yo comencé a insistir con la gente de Vialidad, porque lógicamente que la gente del pueblo, la gente del barrio Progreso, muchos de los muchachos de la gente que vive ahí, me dice, fíjate, porque hay comentarios, hay fotos que abrieron acá, que abrieron allá. Bueno, pedí una inspección y que recorrieran realmente la cuenca para que desde arriba se va a ver mucho más claro si alguien con algún tipo de máquina pesada, retro, lo que sea, haya abierto un paso de agua que no tenía que verlo abierto, para que lo haga cerrar lo antes posible y sancionarlo como corresponde, porque es un acto criminal realmente lo que está haciendo. Pero bueno, recién estoy esperando ahora que me pasen alguna comunicación telefónica, a ver qué vieron desde arriba, del aire, pero yo pienso que no, porque anoche volvimos a la localidad tipo 1 de la mañana con Diego Milardovich, con Nicolás Misich, que anduvimos recorriendo todos los pasos de puente de la localidad de Villa Cañas y de Santa Isabel. Vimos que no, que está todo sobrepasado, sobrebordado, pero nadie, no es evidente un trabajo con una retro, con un canal o con lo que sea.
Y bueno, y hoy me decían esta mañana que lo que es la ruta 8 ya bajó 15 centímetros el nivel del agua. En el puente de la Grijera bajó 10 centímetros. Eso para nosotros es una buena noticia, porque creo que mañana tenemos que empezar ya con una baja del agua franca, digamos, acá en nuestro lugar, nuestra Tidelina. Pero no obstante, estamos mirando para arriba para que Dios, la verdad, que se apiade de nosotros y no nos largue una lluvia, no nos largue una lluvia violenta, no solamente en Tidelina, sino estamos hablando en la cuenca, ¿no es cierto?, que es lo que me preocupa en realidad. Yo creo que, bueno, se está haciendo el esfuerzo, lo mayor que podemos hacer el esfuerzo, estamos entregando todo, como te decía anteriormente, la gente de la comuna, los empleados de la comuna, ya ni se saben las horas que han trabajado, porque 2 de la mañana verlo trabajar, a las 3, a la hora que lo llamo están encargados, gente, todo lo que es el personal, así que estamos dando todo lo mejor de lo que tenemos, desde el presidente de la comuna hasta la gente que trabaja en el que hoy mandamos a cortar pasto para prevenir una picadura en la víbora. Así que bueno, esto es un evento que no lo podemos manejar, y que yo creo que para hacer una obra para esto hay que hacer un gran puente o tomar otro tipo de determinaciones, que bueno, eso lo tendrán que ver los técnicos que corresponden. Yo no soy ni ingeniero ni técnico para evaluar eso, ¿no? Gustavo, ¿cómo se está asistiendo a la gente del Progreso en este momento? Bueno, yo bajé una orden, del cual sé que la están cumpliendo y que están trabajando. Está Mónica Morelli con las asistentes sociales trabajando y llevando lo necesario al barrio, con la comunicación permanente con la gente del barrio. Ellos tienen nuestros teléfonos, a mí me llaman por cualquier cosa que necesitan, me llaman a mí, tienen los teléfonos de todos los encargados y estamos asistiéndolo las 24 horas, cuando lo que necesiten, con alimentos, con agua, con, no sé, con repelente, digo esto porque con todo, con frazada, con colchones, y bueno, y hablando con la gente, que la que quiera ir siendo evacuada, que nos avise, que, si, bueno, en el momento, lo decía, en el momento que está la gente de acción social, ahí no me lo hacemos, y si en un momento deciden evacuar, nos avisa, tenemos los lugares ya previstos para llevarlos, para poderlos acoger cómodamente, porque bueno, estamos en una circunstancia que es difícil, pero bueno, estamos preparados para evacuar a la gente. De hecho ya tenemos gente evacuada, hay familias del cual he evacuado chicos, porque son amigos de sus hijos, porque hay una relación familiar, de amistad, del cual nos hemos enterado y rápidamente fuimos a la casa de él a esa familia para suministrarle alimento, para suministrarle lo necesario y lo indispensable para que los chicos la pasen lo mejor posible y llevar las cosas necesarias, ¿no? Igualmente, Protección Civil de la provincia los mandó. Anoche me llamó la gente de Protección Civil de la Nación también, preocupado por el tema, y vamos a establecer un contacto hoy, ahora al mediodía, para ponernos de acuerdo, para ellos también nos van a asistir, nos van a estar ayudando con alimentos, con colchones o con lo que vaya necesitando la gente. Realmente bien. Y también las empresas, hay muchas empresas en Tidelina que me han llamado ayer durante toda la tarde para brindarme lo que necesite la comunidad, o sea, para lo que necesite el vecino, preguntando dónde llevar las cosas, con quién hablar. Así que bueno, lo están dirigiendo a bomberos o a la comuna de Tidelina, a Acción Social, para que lo que se recaude, para lo que las empresas quieran donar como alimento o lo que sea llegado ahí. Hasta una peña de fútbol que realmente, un chico joven de acá de Tidelina, que son hinchas de Independiente, me han llamado para apoyarnos, ellos también están juntando cosas, y bueno, realmente muy, muy feliz con digamos, estamos saliendo de un, o estamos en una, en un, sí, sí, estamos en una situación dura, pero a la vez con la gente solidaria, como siempre, que es Tidelina, que nos tiene acostumbrado y siempre apoyando, sabiendo que bueno, que hay parte del pueblo, una parte del pueblo que la está pasando muy mal, y los demás quieren apoyar y bueno, con lo que pueden y con lo que los recursos que tienen para que ellos la pasen lo menos mal posible, ¿no es cierto? Si la gente quiere colaborar con algo, sobre todo porque para, no sé, menguar este dolor en este fin de año, para que tengan algo la gente que está necesitando, ¿dónde podría llevar las cosas? Mira, se están dirigiendo a bomberos, que están las 24 horas, ellos tienen guardia permanente, y si no, a la comuna de Tidelina, al número de teléfono de guardia de la comuna de Tidelina de Acción Social, que ahí lo recibimos, después ellos lo ponen en bolsas, arman bolsones como corresponde para ir entregándose a la familia, porque ellos tienen todo un listado de la familia que realmente necesitan. Por ahora estamos en una situación en esa parte totalmente controlada y estamos bien. Lo que respecta, bueno, lo que no podemos todavía controlar y decir que estamos en una baja es en el tema del agua, pero bueno, en el resto estamos bien, trabajando bien ordenado y creo que bien.
La ruta no se cortó nunca. No, la ruta, bueno, habíamos, como hablábamos fuera del micrófono con vos, había versiones que se iban a cortar, que se cortaba, que no se cortaba, por ahí por las redes sociales, por la gente que por ahí en lugar de informar, mal informa. El puente lo evalúa ayer en Vialidad Provincial, está en perfectas condiciones para que pase el tránsito pesado y vehículos livianos, ni hablar. Así que bueno, estamos a la espera que ellos le dé la orden a Seguridad Vial, a la Policía de Seguridad Vial, de que corte el tránsito de camiones o de transporte pesado, pero no, todavía no hay nada de eso, porque bueno, hay que armar un operativo, lógicamente no de acá cerca del corte, sino hay que armarlo del cruce de la 8 y la rotonda de General Henares para que no nos llegue el tránsito pesado acá y donde vuelve, ¿no es cierto? Sí, era una de las cosas que se hablaba, que seguía pasando el tránsito pesado y que de pronto podía correr peligro nuestra ruta. Por ahora, según los técnicos de vialidad y de hidráulica, para nada. O sea, si bien la gente mejor vio que se estaban tirando escombros, se estaban trabajando en los puentes, pero es justamente el sedimento que hace el agua cuando sale por el puente, que bueno, hace un retorno y al ir tan cargada de agua, lo ponen antes que empieces a comer o a hacer un sedimento, ya lo hacen para protección y para seguridad, lógicamente. Bueno, Gustavo, estamos... esperando entonces que nos llueva, que bajen las aguas. Si nos llueve, no sé si, cuánto podría durar esto. Mirá, no menos de 8 días van a ser críticos siempre y cuando no llueve. Esta agua y la forma que está bajando aguas arriba, la baja no va a ser tan de golpe como la llegada del agua. Así que bueno, vamos a tener una semana más, si no tenemos lluvia, bastante dura, bastante compleja, pero... Pero bueno, estamos, como te decía antes, le estamos poniendo todo lo que podemos y todo lo que tenemos para que esto sea que el mal sea lo menor posible, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Lo que se pide en general, que lo que vos decís, la solidaridad de la gente, el acompañamiento, no las críticas destructivas que no acompañan para nada, que no favorecen. Y bueno, todas las cosas se estarán estudiando. Creo que por lo que hablamos anteriormente en otras ocasiones, la comuna tenía previsto una determinada cantidad de lluvia, por eso fueron los tubos, por eso fueron un montón de arreglos. Pero los bajos no se pueden elevar. No, realmente, bueno, Tidolina es un pueblo que está muy cerca de dos cuencas muy importantes, una la Encadenada, otra la Picasa, y bueno, hoy se volvió a desbordar la Encadenada, y bueno, como te decía anteriormente, ayer estuvimos con todos los técnicos de vialidad, de Ministerio de Agua, que son realmente los responsables de ver qué obras hacen falta para que esto no suceda más. En realidad, ayer el secretario privado del gobernador Lichi me llamó y le pedí una audiencia lo más inmediata posible, que es lo que yo pueda viajar. Veremos la semana que viene o la otra cuando esto se empiece a normalizar, y este pedido se lo voy a hacer formalmente al gobernador directamente. No voy a esperar que los técnicos ni nadie lo pida, ni lo eleven, ni nada por el estilo. Va a ser una charla mano a mano con el gobernador para plantearle. Por eso estamos filmando, sacando fotos y mostrándole. Le vamos a llevar un video para que vea la triste realidad que vive Tidolina, y no se merece esto, porque realmente estamos en una zona muy productiva, una zona donde necesitamos que la gente viva bien, y no puede ser que tengamos un reservorio de agua cerca de nuestro pueblo. Lógicamente, esta laguna que da al barrio El Progreso, viendo lo que estoy viendo ahora, es un reservorio de agua. Esto es imposible que sea así, ¿no es cierto? Así que, bueno, en contacto con la provincia, ¿qué es lo que vas a plantearle al gobernador? Solo lo que le planteaba ayer a los técnicos de vialidad, que bueno, que la situación climática en estos últimos años, lógicamente que está a la vista, ha cambiado, las lluvias son totalmente diferentes, te llueve 300 milímetros en 3-4 horas, del cual antes no estábamos acostumbrados a eso, ni lo veíamos, yo por lo menos nunca lo he visto. De la forma que se descuelga tanta agua, yo creo que las obras se merecen otro tipo de estudios, no sino el tamaño de las cuencas, sino el tamaño de lluvias que tenemos, que es totalmente diferente. Bueno, vamos a de ahí, vamos al punto de partida para ver qué obras después nos puede decir la provincia que hay que hacer, y las lucharemos hasta que las podamos hacer, ¿no es cierto? Como hicimos siempre.
Bueno, muchísimas gracias. Desearte feliz año nuevo, ¿no? Pero sí, un año próspero, que bajen las aguas, un año con menos lluvia, un año unidos los tiudelinenses para afrontar este tipo de necesidad, de adversidad. Y bueno, que vos fuera de cámaras me dijiste, esperemos que esto pase, yo creo que en 2 años no va a pasar más, porque bueno, la naturaleza tiene estos ciclos, ¿no? Sí, la naturaleza tiene los ciclos estos de lluvias tremendas y de unas sequías que realmente asustan, pero bueno, es la naturaleza, hay que estar preparado. La sequía es otra cosa, esto hay que estar preparado, por eso hoy yo insistía con que nos tenemos que preparar con las obras para eso, para esperar estos tipos de ciclos así de tanta creciente y es la que realmente afecta. Afecta a un punto como en el caso acá del barrio, pero bueno, la sequía afecta en general y es un desastre también. Pero bueno, lo que me preocupa es el agua, ¿no es cierto? Y con respecto al año venidero, al año que ya a este 2017, bueno, yo la verdad que desearle a todos los tirinenses, a toda la zona, un muy buen año para todos. Vamos a terminar un 2016 muy, muy complicado en lo que respecta al agua. Teníamos anuncios para hacer estos días, que una obra que Tiudelina está esperando hace muchos años, pero bueno, lo vamos a guardar porque para más adelante, unos días más adelante, hasta que esto yo lo podamos manejar un poco este tema del agua y podernos dirigirnos al pueblo con un poco mejor de cara, con un poco mejor de ánimo. Bueno, y le agradezco a todos los que nos han ayudado y los que nos van a ayudar, porque yo sé que se están sumando cada vez más gente. Por ejemplo, lo de antenoche, teníamos un inconveniente acá con la bomba, con el armado de la bomba, y cuando quise acordar había 8 personas al lado mío ayudándome que no sabía ni quién eran, porque era las 11:30 de la noche y habían venido a ver porque habían visto por las redes sociales que habían traído una bomba, a verla, a conocerla, y la estábamos armando en un momento determinado y todos hacían fuerza y todos ayudaban y todos querían poner en marcha el motor rápidamente para que se desagotara. Y gente que nada tiene que ver con la zona que está inundada, ¿eh? Estamos hablando de gente que vive en el pueblo, como vivimos todos en un lugar, gracias a Dios que no se inunda. Y digo, bueno, eso me llena de alegría, de ver que la gente está preocupada por sus vecinos, no por mí, por sus vecinos realmente, que así tiene que ser. Bueno, yo lo que le puedo decir a la comunidad, que desearle un 2017... mucho mejor que el 16, ni hablar, que se vayan cumpliendo los objetivos de toda la familia, de toda la gente, que lo tengamos en paz por lo menos el primero de año o el 31 de noche, que lo hagamos lo más en paz posible. Lo que tengamos obligaciones, vamos a estar trabajando seguramente. Bueno, lo que no tienen obligaciones, que lo puedan hacer con su familia, reunido, en paz, y buscando el 2017 para mejorar, con obras, con trabajo, con sacrificio, pero lo vamos a lograr seguramente. Estoy convencido porque realmente esto se me ha hecho un motín de guerra. Esta ruta 94 no nos puede estar pasando lo que nos pasa, no puede estar llegando a un fin de año y que estemos con tantas familias sufriendo una inundación, que no puede ser. Estamos en una llanura donde el agua tiene que correr, se tiene que ir. Y bueno, como decía anteriormente, si llueve más, si el clima cambió, nos tenemos que adaptar al cambio climático y hacer las obras que se merece, no solamente Tiudelina, se merece toda la región, es una ruta que se transita muchísimo. Así que bueno, fuerza para todos, espero el apoyo de la gente, como siempre lo he tenido, y que le quede claro que estoy haciendo lo que más puedo. Estoy trabajando 18 y 9 horas por día, se verá en mi cara muy cansado, pero bueno, no me deja dormir tampoco la intranquilidad del agua, así que prefiero estar acá en el lugar del operativo, donde está todo, manejando defensa civil, ayudando a toda la gente de defensa civil, a todos los encargados, lo que necesitan, que lo tengan al toque, al instante, para que solucione el problema a la gente. Bueno, Gustavo, seguramente vamos a tener una próxima entrevista en donde podamos dar buenas noticias, como vos decías. Y aquí estaremos pendientes de lo que está sucediendo con el agua, esperando, por supuesto, que cesen las lluvias.